Grupo Deportivo Seat. Después de esta tercera jornada, el equipo que dice Pedro Conde todavía se encuentra en las últimas posiciones de la clasificación con 2 puntos, aunque se puede decir que hay un amplio abanico de equipos que se encuentran con esa misma puntuación, en concreto Puerto Salinto, el Grupo Seat, Lleida, Sarabén, Gracia, Mepanza, San Antonio, incluso Tenerife, 3 de mayo. Por tanto, son 6 equipos que están con 2 puntos y tan solo por debajo de estos equipos, el Palator verá con un punto. Es decir, que las diferencias son más bien escasas. De esta tercera jornada, al margen de la importante victoria cosechada por Puerto Salinto, hay que destacar que Altasuna sigue firme en la primera posición de la tabla con 3 partidos jugados, los 3 partidos ganados. En esta ocasión se decide con algunas dificultades del Terraza por 21-17. Habría que destacar el equipo que tiene hoy en frente Puerto Salinto, que venció a Tenerife 3 de mayo por 22-18. Tampoco nos sirve de demasiada referencia porque hay que tener en cuenta que Tenerife este año no es de años precedentes, según nos comentaba el propio entrenador Forte. A punto de comenzar este encuentro, los jugadores de uno y otro equipo ya están preparados para comenzarlo. Hay que destacar una baja. En cierto momento, la de Jesús Galindo ha quejado de una lumbalgia que ya le impidió estar con el equipo en tierras catalanas en la tercera jornada. Vemos también caras nuevas con respecto al equipo que se enfrentó a Altasuna hace 2 semanas. Según el 11 de Arrabache, precisamente estará de inicio en el 7 de Puerto Salinto. También Román con el número 14 y Pedro, el portero, son caras nuevas con respecto a su partido. Ya están los 7 jugadores de Puerto Salinto de Sarabén sobre el parque. Por Puerto Salinto jugarán en el marco Luis Pardo, tenemos a Martínez, Carrión, Gallardo, Barberá, Fernando y Viñas. En principio vamos a ver la configuración, las posiciones. Parece que Viñas y Carrión jugarán de extremos. Como laterales tenemos a Martínez y Fernando. Como pivote jugará Gallardo, mientras que desenvolviéndose por la posición de central estará Barberá. Una buena tripleta ofensiva tenemos con Barberá, Martínez y Sarrión, lo digo por altura. El partido se comienza, Sarabén se pone el balón en movimiento, ya está González hacia Molina, juega con Acero, el balón de una banda a otra, y está precisamente Acero, Molina otra vez, González. Hay que destacar de ese equipo a Ferrer, uno de los jugadores que ya ha disputado, ha tenido el lujo, ha disfrutado el lujo de jugar partidos en la primera, la división de honor del alemán español. Ojo a él con los lanzamientos desde fuera, pero es que yo ya dejó buena cuenta durante la temporada anterior, especialmente en la visita que rindió a este parellón. Recupera el primer balón fuerte, Salinto, salió para Martínez, destacar también en las filas porteñas el excelente trabajo realizado por Sarrión. Con esos 12 goles frente al Seat, 25 tantos lleva ya salió en los 3 partidos disputados. Fernando, Manuel Martínez. Atención, Fernando, luego combinar, intentar hacerlo con César Galindo, que ha sustituido en esta jugada ofensiva a Gallardo. César Galindo, por lo tanto, ocupará ahora la posición que habitualmente suele desempeñar su hermano y dejará la posición de extremo hacia el centro, hacia Antonio Solio. Se mueve el balón, lleva hacia la derecha. Es Fernando, pase picado hacia arriba, era César Galindo, recuperó su balón y al final, golpe franco. Defensa 5-1 con un hombre presionando por parte de Sarabén. Fernando combina con Sarriá, vuelve hacia centro, está Barberá, recoge Barberá, tiene a Viñas más a derecha, se ha llegado el balance, escora y paró. Paró el meta titular de Sarabén, atención ahora al contraataque, hay falta. Hay manotazo, digamos, cuando vemos que la señora Rosales López, árbitro principal del partido, digamos, y puede sacar su línea amarilla. A Sarrión, digamos, de los cruzados son la señora Rosales López y el señor Martínez Campos, ambos presentes en la selección andaluz. Falta de nuevo de Viñas. Ferrer hacia Acero, Acero juega con Molina. Hacia González, de nuevo Molina, otra vez Acero.
moviendo en repetidas ocasiones el balón. Atención, el número 1-0 para la primera intervención afortunada de Fargo. Rápido ahora el ataque de Puerto Segundo. Fernando, el balón llegará hasta intentar Barrera recoger el balón. Ha habido un manotazo sobre Fernando cuando trataba de combinar con el jugador que venía por atrás. Barrera también Martín. Cambio de ahora, un tanto la defensa de Sarabella, en este no solamente está saliendo a defender más anticipadamente el número 11, Sergio Mala, sino que también en ocasiones Pérez hace ese 4-2 defensivo. Martínez puede lanzar, amagó el lanzamiento también provocado por la falta de Pérez. Otra vez Golpe Franco. La entrada en esta ocasión al pabellón obvio por su municipal, el lanzamiento tampoco ha sido demasiado importante. Ahora aproximadamente una cierta zona, casi hacia salió el balón, le llegó en buena posición, lo levantó en exceso y se fue por encima del travesaño de la portería defendida por Sobretera. Está jugando Ferreira, hace González, nueve paredes, era Torque Mala, se sale y deja paso a González. No era más fácil, por lo tanto, se había recogido en el extremo derecho sino Molina. Precisamente ese jugador tranquiliza al juego a cero. Ferrer, en la banda izquierda se encuentra Peral. Atención a Ferrer, buscar a caminar y le da eso con el pivote Pérez. Para la defensa de los jugadores de Puerto Segundo, Ferrer pivotó intentando buscar el lanzamiento, trasladándose de la marca de su defensor. Al final, gol de Franco. Llevamos 4 minutos y no se mueve el marcador. El empate a 0, recoge de nuevo la defensa Sorteña. Segunda intervención afortunada de Luis Pardo. Dos ataques, dos lanzamientos de los jugadores catalanes y dos paradas de Luis Pardo. Corriendo ya Viñas hacia Fernando. El balón que llega a Martínez, más esperado a la izquierda. Barberá puede lanzar, se levantó Barberá de los 10 metros para anotar el primer tanto de Cáceres a igualada inicial, 1-0 para Puerto de Segundo. Ya decíamos que Barberá es otra de las caras nuevas de esta temporada, un jugador que procede de Cáceres y Oridón, un jugador que además ha jugado anteriormente en el Granollers y en el Alacuas. 19 años tiene este jugador. Juega Molina hacia cero. Ojo a Ferrer que puede lanzar. El primer lanzamiento de Ferrer. Que se va escolado hacia la izquierda del portal de Pardo. Rápido el ataque ahora de Puerto Segundo. Gallar tiene pasillo. Sería hacia Fernández. Que bien se ve marcado el gol. Perfecta la jugada. Organizado ahora el ataque porteño. Llevó el peso de toda la jugada. Gallar podría haber incluso finalizado él. Pero había perfectamente el desmarque de su compañero Fernando, que se había movido hacia la derecha y solo sin marca consiguió la tira sobre toda 2-0. Es importante esto, siendo ya la primera ventaja del partido. Ahora Ferrer habrá que tener especial cuidado en esa defensa. Vemos rápidamente a dos jugadores, Fernando y Barrera, y es que las enginas de Pedro Conde tienen que ser bastante claros, han debido ser bastante claros con respecto a Ferrer. Un hombre rápidamente tiene que salir a presionarlo y en esta ocasión la papeleta que le corresponde ejecutarla a Fernando. A punto de recuperar, vemos muy bien organizada la defensa de Puerto de Segundo, es un 6-0. No está Jesús Galindo, que es el árbitro habitualmente cuando es tercera parada de Pardo. El buen partido está realizando Pardo en estos inicios. Y claro, con la baja de Jesús Galindo, a Pedro Conde se le plantaba un pequeño problema, y es que la faena sufre de Galindo, esa presión, el hombre que desarrolla el 6-1, pues tenía que subir la otra persona. Ahí está Martínez, hace Fernando, moviendo bien, vacilando hacia Barrera, comenzado, qué lástima el lanzamiento de Barrera, ahí en el ciego, ahora hay falta y gol. Hubo falta de Fernando, que va a ver, vamos a ver, no ha visto la cartulina amarilla, pero el gol sí que sube, el primero de Sabadell, marcado por Torquemada. Había corrido muy bien ahora el contraataque Puerto Segundo, con los jugadores escalonados de izquierda a derecha, pasándose correctamente el balón, y al final la mala suerte consiguió que Bárbara consiguiera su segundo gol y tercero de Puerto Segundo. Martínez se puede ir de la marca ahora ahí,
Ya nos ha pitado pasos. Rápido el contraataque, es Pérez. Se resbaló, torcionado al autor del gol. Pérez hacia Ferrer. Ferrer vuelve a pivotar. Y está claro que es el hombre que lleva todo el peso de su equipo. Todos le miran a él. Y cuando ven que la jugada se complica, siempre es el que tiene que llevar las manijas de su equipo. Ferrer hacia Peral, a cero, con Molina, otra vez a cero. A la falta, no la remada, dos Molina, pase hacia Pérez. Frenado ahí. Antirreglamentadamente Gallardo. A cero, con él de nuevo Gallardo. Otra vez falta. Se está frenando en principio bastante bien las acometidas de los jugadores de Zaragoza, tratando de buscar el juego en profundidad, entrando por esa zona, por esa parte central. Otra vez falta, salió a Gallardo a defender. Y está muy claro el juego de fuerte salto. Ahora el bloqueo perfecto de Bárbara. Está funcionando la línea defensiva planteada por Pedro Conde, un 6-0. Sin ningún jugador específico saliendo a defender unos metros adelante. Fue lateral, ahora todavía hay falta, ya hay falta en ataque, hay falta en ataque, se abalanzó sobre Fernando, que había ganado la posición, y fuerte el segundo que vuelve a jugar, ralentiza Bárbara, hacia Fernando, con Martínez. No hay prisas ahora, salió. Pase hacia Galíndez, se había desmarcado por completo, se interpuso sobre Pera, y el balón que se pierde por la línea de fondo corresponde a fijar a Sarabil. Un equipo catalán que nació en enero de 1953, y que se celebró por primera vez en la temporada 54-55 cuando participó en el Campeonato de Cataluña de la segunda categoría, en la que quedó su campeón y ascendió a primera categoría. Hay falta de ataque de Ferrer, rápidamente ya moviendo el balón, Barrera hacia Martínez, que de marcada salió, puede, Martínez, hay falta. Había llevado la mano hacia arriba Martínez con bastante presión, un poco dificultado por la acción de sus defensores y buscó bien la falta. El OAR que en la temporada 58-59 se proclamó campeón de Cataluña y de España. Juega, salió, Barrera se levantó sin Barrera y vuelve a parar sobre Pera, solo el fin de un partido, ambos guardametas. Ahora es jugada de contraataque rápida de Torquemada, finalizó esa jugada en gol. Buena ahora la jugada de Sabadell, en tan solo tres pasos, desde el portero hacia los extremos que corría por la mano izquierda en combinación con Torquemada y empate a dos. Se subió tanto de Torquemada. Un partido con muy pocos goles. 11 minutos prácticamente ya transcurridos, tan solo dos para cada equipo. Salió. Esto indica que las defensas están fuertes. César y hay cartulina amarilla. Creemos que para el 10-0. Dos defensas muy distintas. La de uno y otro equipo en el caso de Sabadell un poco más agresiva por esos dos jugadores que salen hasta la línea discontinua. Habitualmente torsionada y suele hacerlo también Peral. Martínez, hay que buscar por tanto el lanzamiento de James con este lugar, verá, gol, picado el balón, donde no llegaba sobre Peral. 3-2, y seguimos hablando del OAR, porque la temporada 61-62 consiguió el campeonato de Cataluña y quedó tercero en el Nacional, ascendiendo la división de Norte, entonces se llamaba la Liga Nacional. En la 62-63 quedó subcampeón de la Liga Nacional tras el Atlético de Madrid, por lo tanto su equipo con soledad. Deja Peral, ha robado Gallard, el balón corresponde a Puerto Segundo, pase rápido hacia Sarió, gol en ese ataque fulminante, llevado adelante por Gallard, balón en profundidad hacia Sarió, desmarcado en la izquierda y 4-2. Y tiempo muerto, el primer tiempo muerto de los dos que hay en cada partido. Seguimos hablando del rival de Puerto de Sagunto. Decíamos en el 62-63 había quedado subcampeón de la Liga Nacional, han sido superados por el Atlético de Madrid.
Al reorganizarse la máxima categoría del balonmano, regresó a la competición provincial, pero tan solo 3 años después ya había ascendido nuevamente a división menor, categoría que sin embargo no logra mantener. Nos tenemos que remontar hasta la temporada 81-82, cuando asciende a Primera Nacional y conquistó la Copa Catalana. En abril del 90 se proclama campeón de España de Primera Nacional B y asciende a la Primera Nacional A. En la actual temporada 93-94 aspira a subir a una colonia y a quedar entre los 5 primeros para participar el próximo año en la División Menor B. Eso ya lo comentábamos en otros partidos, que será una innovación la próxima temporada. Aunque dentro del equipo catalán se alberga, se cobija la idea de lograr alguna de las 2 primeras plazas de este grupo para poder disputar la fase de ascenso a la División Menor A. Se reanuda el juego, 4-2, 2 arriba, fuerte, 2 arriba después de estos 2 últimos goles conseguidos por Bárbara y por Xavier. Está jugando a 0. Hay falta de Martínez, bien tapado ahí. El juego desde un principio habían dejado Martínez y Gallar. A 0. Atención, ahora ha llegado bien y paró, había llegado bien. Pero Pardo que está haciendo un soberbio encuentro en esos primeros minutos de partido, ha recibido un golpe en la cara y por ese motivo se ha parado el cronómetro. Ha sido decretado la colegiada principal del encuentro, la señora Rosales López. Martínez. Ha entrado otra vez César Galíndez, sustituyendo a Gallar. Va a ser un cambio que se repita durante todo el encuentro. Y hay que destacar de este partido quizá la limpieza con la que se están jugando los dos conjuntos. Ni una sola exclusión alguna. Tarjeta cuando ahora hay falta. Tarjeta amarilla para Bárbara. En esa internada fugaz. Vemos que ha sido del extremo. No ha sido penal. Efectivamente el número 7 penal, estábamos confundidos con Pérez. Es el mismo jugador, Peral, Ferrer, moviendo, con 0, otra vez Ferrer, se cambió el balón de mano, vuelve a jugar hacia el extremo, atención a Ferrer, paró en primera instancia, pero se metió el balón. Se metió ese lanzamiento de Ferrer que inaugura su cuenta particular, primer tanto de ese exjugador de lo máximo que hay en la división. En las categorías de balonmano español y 4-3. Salió paso atrás hacia Martínez y para jugar con responsabilidad ha habido falta. Falta a la altura de los 9 metros. Se está defendiendo con mucha intensidad en esa parcela central. Bien, rápidamente, atención a la salió. ¿Cómo se ha enmarcado? Actuándole, falso pivote. Recibió con un pase picado y él mismo se encargó de fusilar a Sobrepera, 5-3. El estilete de Puerto de Sagunto, Antonio Sarrió, máximo goleador del equipo. Atención ahora al penalti. Ha habido penalti cometido por Martínez sobre esa internada de Molina. La primera pena máxima también, decretada por uno de los dos colegiados, Ferrer frente a Pardo. Gol de Ferrer, se acorta al máximo las diferencias, 5-4. El partido se discurre. Algunos derroteros en los cuales ninguno de los dos conjuntos es capaz de mantener una ventaja. En este caso digamos que Puerto de Sagunto, a pesar de haber ido por delante durante todo el encuentro y en algunas ocasiones con 3 goles, no es capaz de mantenerla. Y ahora ha visto como su rival, aunque hay cartulina amarilla ahora para César Galíndez, su rival se ha colocado tan solo un gol. Cartulina amarilla para César. Tercera cartulina amarilla ya. En Puerto de Sagunto, una tan solo ha visto Sarabén. Ahora bueno, la acción y penal, sin embargo, ha habido otra vez contacto entre Bárbara y penal.
y segundo penalti consecutivo los mismos protagonistas de la acción anterior, Ferrer y Pardo. Y el resultado es distinto cuando regresa Molina, Pablo Pardo. Estupendas las dos intervenciones de Luis Pardo. Primero el penalti, que consiguió desviarlo hasta la madera y después el desafío de Molina. Ahora él salta de nuevo de Viñas, están haciendo un poco al contrapié a los defensores de Puerto Sagunto. Salen con mucha velocidad, especialmente este jugador número 7, fuera él. Y se ven obligados con esos arranques de velocidad a frenarlos en salta. A cero, Ferrer, que recoge el balón desde muy lejos para desde ahí visionar el juego de su equipo. Y lo bien culminado en la jugada, repartido el juego, está Ferrer, el balón que se va y ahí saque favorable a la cruceta, a la esquina, para Sábado. En ustedes toma Ferrer, recoge aproximadamente a la altura de 15 o más metros y solo desde ahí ya inicia la jugada. A cero, ha parado el nuevo Pardo, está magnífico el meta porteño. Martínez a media cancha, se apoya en Barrera, de nuevo Martínez hacia Gallar, e intentaba la jugada personal Gallar, pero faltan. Ahí faltan. Ya se ha visto Gallar en varias ocasiones en disposición de terminar la propia jugada que ha empezado. Cuando rápidamente salió, puede marcharse. Atención, ha apuntado perfectamente, salió, jugada personal y gol de Sario. Y en el partido contra el Casuna no estuvo acertado el dorsal número 4 de Puerto de Sagunto. Nos quedamos de partido 17 minutos. Sario que ya ha marcado 3 goles. Deja todavía por otra parte de su media, que están un poquito más de 8 goles por partido. Dos minutos para Fernando. La acción por lo menos desde aquí se ha visto. En realidad ha sido una especie de agarrón que según los estados de los dos colegiados merece la expulsión. La primera sanción de este calibre que se señala para Puerto de Sagunto, y por lo tanto los dos próximos minutos tendrán que disfrutarlos en inferioridad numérica. Aumentará por lo tanto la presión defensiva. Ya lo está pidiendo Pedro Conde, el exige de Holanda. Ferrer, sale Gallar a frenarlo. Otra vez Ferrer, paró. ¿Cómo está Pardo? Pero al margen de que Pardo está haciendo un magnífico encuentro, no hay que desmerecer otro factor que creemos es todavía más crucial. Y es la defensa sobre ese jugador. Ferrer también sobre el 10-0. Se están lanzando en posiciones un tanto incómodas. Lo hace por su grita que falle mucho. Martínez, golazo. Golazo de Martínez. Vean ustedes, esta acción nos puede servir para diferenciarlo, para compararlo con las de los jugadores de Sabadell. Martínez ha llegado a los 10-11 metros con una facilidad increíble, con posición clarísima, y ese balón picado inapelable para sobrepera. En cambio, con el mando contrario, son esos sucedientes gracias a la defensa del Puerto de Sagunto. Balón abierto hacia el espacio libre, ahí está Peral, falta de Barbera. ¿Cómo están luchando en defensa los jugadores rojiblancos? Fernández primero, que ha seguido a la cancha, ahí está precisamente, juega para correr, recibe mal, Molina, y paro Pardo, ahora estaba solo González, de nuevo falta, y no nos cansamos, qué partido el de Pardo. Molina, Ferrer, el balón que se va a tropezar en un jugador de Puerto Sagunto, están bloqueando todo lo que tienen. Hasta qué punto puede ser vital en un partido la defensa. Otra vez Pardo se está dando el aplauso del público congregado en estas gradas. Sale rápido, salió y a punto de marcar. No era mala la jugada. Quizá llega un poco precipitado. Ahora hay falta de un jugador porteño y se quejan. La jugada salió, estaba bien, pero todo el mundo pensaba que iba a ceder a la izquierda.
Ha amagado el Ciro, ha escondido el balón y el brazo hasta último instante. Quizá le han faltado a algunos centímetros más en metros. Y paró sobre fuera. 7-4. Está ganando el 3 en un hombre menos. Ahora ya en igualdad de condiciones, Fernando ha vuelto a la cancha. Ferrer, Fernández primero, busca ahí el reverso ante Martínez. Está muy bien plantada la defensa, corrige las posiciones cuando estas no son correctas. Ahí está Ferrer de nuevo, intentaba lanzar el pase hacia Molina, ¡paro, pardo! Increíble el papel de este jugador. Ahora se posicionó y ya tenía muchas más opciones de jugada. Lanzó sin mirar el balón y Gallar que no pudo cogerlo. Pide serenidad Pedro Conde desde la banda. Fernández, Ferrer. Hay falta de nuevo de Fernández. Y segunda atención. Expulsión. Tenemos ahí la tarjeta amarilla de la expulsión. Fernando, la jugada prácticamente igual que la primera. La primera expulsión. El público se enfada. El público se ha enfadado ante esa determinación. Y de nuevo, inferioridad numérica. Ferrer. Puede Ferrer y Ferrer. Pierde Sabadell. Ahora lo que hay que hacer es, cuando Pedro Pérez dice a Carlos Núñez que se levante para calentar, lo que hay que hacer ahora es morir con mucha tranquilidad y parsimonia. No lo suelto. Y eso porque esta segunda expulsión de Fernando le pone al borde de la expulsión definitiva. Tiene un hombre importante si se pierde. Vamos, es sin perderse, pero sería importante la pérdida de Fernando. Carrera, tiene tres jugadores, solo Martínez, ¡golazo! Vaya jugador de Barberá y de Martínez. Lo más correcto es lo que hace Barberá, seguir a su compañero, porque de haber terminado la jugada, se lo ha visto un poco asfixiado, y Martínez se venía desde atrás con fuerza. Marcó el octavo gol para Puerto Sagunto, que lleva en estos momentos a su rival. Intensidad ofensiva al máximo en Puerto Sagunto, y se está jugando con un hombre menos. Barberá, Viñas. Empieza el público alentar al conjunto local. Vamos a ver ahora lo que se ha quitado, recupera, no. Ha podido recuperar el puesto de Sagunto. Una jugada un poco revuelta y hay falta, falta de Viñas. Se pedía la falta en ataque. A ver si se lo llevó por delante. No sabemos si estaba corrigiendo en la posición Viñas. Pero el atacante de Sabadell se lo llevó por delante. Fue un poco extraña cuanto menos la jugada en la otra área, en el puerto de Sagunto. Iba a sacar una falta, al final parece ser que ha pitado falta en contra del puerto de Sagunto. En fin, lo cierto es que estamos a menos de 7 minutos para que se dé por finalizada la primera mitad. Sí, que puerto de Sagunto está haciendo un perfecto encuentro. Al menos en esos primeros 30 minutos gana fácilmente 8-4 frente a un rival que, no olvidemos, viene de ganar a Tenerife 3 de mayo. Y los últimos 4 o 5 minutos están, bueno, pues parece que ya empieza a subsanarse el problema de la iluminación. Durante algunos minutos hemos estado a oscuras. Los jugadores se han aprovechado este parón de escasos minutos para recuperar algunas fuerzas, pero sobre todo me imagino que Pedro Conde, el entrenador del equipo rival, también habrá aprovechado para dar las últimas consignas sobre los menos de 7 minutos que restan para concluir el encuentro. Antes de que se reanude el juego, podríamos decir algunas pinceladas de lo que han sido estos 24 minutos y 11 segundos exactamente. En principio, veremos cómo ha visto el equipo. Puerto Sagunto perfectamente asentado sobre
el rectángulo de juego y se ha basado nuestra ventaja de 4 goles que lleva prácticamente digamos que el 90% lo ha basado en una defensa presionante, un 6-0 presionante sobre el rival. Esto le permitía, teniendo a que los jugadores de Sabadell no podían jugar el balón con facilidad, mucho menos lanzar en posiciones cómodas, le permitía recuperar el balón y salir en algunas ocasiones, tampoco han sido demasiadas, al contraataque. Pero lo que sí que le permitió es salir con el balón controlado y realizar un ataque organizado. La defensa, por lo tanto, clave en esta momento ventaja de 8-4. Está doblando el marcador y lo que decíamos antes de la persona Pagón, en algunas ocasiones, durante los últimos 5 minutos ha tenido que jugar en inferioridad numérica por sendas expulsiones de Fernando. Este equipo del Sabadell tampoco se puede decir que haya apuntado hasta el momento en buenas maneras. No se lo está viendo demasiado ni en defensa, tampoco en ataque. No hay que lanzar tampoco las campanas al vuelo, queda mucho tiempo todavía. Y la ventaja, aunque es importante, no es ni mucho menos decisiva. Los jugadores calentándose a punto de reanudarse. Vamos a ver quiénes van a formar. Por cierto, os anuncio, vamos a Pardo. Por cierto, vaya partido el que está realizando Luis Pardo. Otra de las claves, quizá hemos un poco egoístas diciendo que la defensa se debe el 90% del resultado. Podríamos decir que 50% para la defensa y que 50% para Pardo por las intervenciones tan felices que está desarrollando. Los señores Colegiados, la señora Rosario López, Sin Martínez Campos, árbitros pertenecientes al Colegio Andaluz. Primero vemos que se ha vuelto a corregir el reloj en el principio, marcaba 23-13, después 24-11, ahora es 23-13 el tiempo real de juego que ha transcurrido. Mientras esto vuelve a ponerse en funcionamiento, vamos a recordar la jornada, el resto de la jornada, cómo está en esta primera división, jornada cuarta, en el grupo segundo. El Lleida se enfrentará al Estadio en Casablanca, mientras que el Tenerife 3 de mayo se enfrentará a San Esteve. El grupo SEAT, el rival que tuvo la semana pasada Puerto de Segundo, viajará hasta el campo del Terrazo, junto a Altasuna, en uno de los partidos más importantes, uno de los más disputados a priori de esta jornada. Tiene que viajar hasta el campo del GLG, que está en tercera posición con 4 puntos. En el Gasuna primero 6 puntos, en segundo lugar, San Esteve de 6 Rodríguez con 5 puntos, y el GLG que está en tercer lugar con esos 4 puntos. Seguramente este rival, San Esteve, es el próximo equipo que tendrá que enfrentarse Puerto de Sagunto, un encuentro que se presenta bastante difícil, mientras que en la próxima jornada, que será la que disfrute aquí, la próxima que disfrute aquí Puerto de Sagunto, el rival de turno será el Lleida. El Lleida, que todos recordaremos, puesto que en la temporada pasada, por decirlo de alguna forma, siempre entre comillas, nos robó la cuarta posición. Estos son los dos próximos enfrentamientos cuando el partido va a renovarse en el lugar donde se dejó. El balón corresponderá a sacar por la decisión que están tomando los jugadores en el campo a Sarabelli. Recuerden 8-4, 4 arriba Puerto de Sagunto. Se vuelve a formar con Pardo, tenemos en los extremos a Viñas y Sarió, como laterales a Martínez y Núñez. Como central a Barbera y como pivota a Gallarda. A vuelta a poner el juego ya a Sarabelli. Peral, hacia Ferrer, este es Ferrer el primero, la verdad es que ha sido un lanzamiento extraño, no sabemos si buscaba el tiro de cintura o buscaba el pase también de cintura hacia su compañero del marcado de la izquierda, lo cierto es que se ha perdido por la línea de fondo. Mario, hay falta de Ferrer. Probablemente se desentendió de él, no se quedó enganchado ahí para que no le pitaran otra sanción mayor. Niñas, con Barrera,
Vamos a ver si este parón ha enfriado los ánimos del conjunto porteño. Está anticipándose en todo a su rival, Bárbara. Paró ahora sobre Pera, vamos a ver si recupera, punto cero, recupera, lo hace. En un principio Martínez, ahora Torquemada, Molina, desconfesiona el juego hacia la izquierda. Dando Ferrer, ya da instrucciones a su equipo para que se coloque adecuadamente. Fernando Cimero. Peral, Santiago Viñas. Ha cambiado la dirección en la codirección, vamos, en Saladell, ya no es a cero. Se acompaña a Ferrer, sino que es ese el jugador número de Fernández, a punto de robar, hay falta, y es a tarjeta amarilla, es tarjeta amarilla, 2 minutos. Hay tarjeta amarilla para el 2, hay 2 minutos, vamos a ver. Tarjeta amarilla para el 2. Vamos a decir que por una jugada similar, Fernando vio el camino del banquillo en 2 ocasiones repetidas. Martínez, César Galindo, botando con las 2 manos. Martínez, ahora pase muy fuerte de Núñez hacia el cantón, hacia la esquina. Y el balón que se ha perdido por las gradas. Es el propio meta sobre Pera el que pone el balón en funcionamiento. Fernández primero hacia Ferrer, con Peral, otra vez Ferrer. Molina, Central está salió. Ferrer, pase interno, era precisamente Fernández segundo. Están los dos Fernández por el terreno de juego y otro balón que se pierde por la línea de fondo. Atención, salió y gol. Está llegando con mucha facilidad, salió en esa nueva posición de extrema. Se está desmarcando con notable facilidad. Usario que marca ya su cuarto gol, camino de su media. Ferrer ahora gol de Ferrer desde 10 metros. Y es precisamente lo que Pedro Conde intentaba ahora explicar a sus jugadores, que no hay que dejar tirar a Ferrer desde esa distancia. Con esa facilidad. 9-5, se mantienen los 4 tantos ahí arriba, estamos ahora a 3 minutos y medio. Salió a Martínez, pase hacia Barberá. Ya había apuntado la falta, Viñas, está entrando demasiado en juego Viñas, está jugando más por esta parte izquierda, está perdiendo por la derecha Barberá. Está llevando el peso de su equipo y en casi todas las oportunidades concreta él la acción. Para Núñez se cambió el balón de mano, pero alto sigue falta de torque mala. Y 2 minutos. Lo pide Carlos desde el suelo y se lo concede. Ya se lo había conseguido antes de pedirlo por el cabezado. Es la primera expulsión, los primeros 2 minutos a torque mala. Carlos va al balón picado ahí hacia Núñez. Y pase lateral muy atrasado hacia el portero Pardo. Organiza nuevamente fuerzas a punto la jugada de ataque. Barberá hacia Carlos Núñez. Pase abajo. Viñas sube. Al gol de Martínez. Esperamos que Viñas estaba solo en el extremo. Martínez se decidió a hacer la jugada personal. Ha quedado tendido en el suelo después de marcar el 10º tanto, que es exactamente su tercer gol. Ha podido hacer daño en su codo en la caída, aunque se recupera sin ningún tipo de problema Martínez. Buen partido también en el número 15 de Puerto de Sagunto. Y de nuevo Saladell jugando para tratar de reducir la ventaja. Que se ha ampliado a 5 goles, se sigue doblando. Ferrer. Es Fernández primero, Peral. Permite ahora ir con Ferrer y Fernández primero. Peral, el recoge Peral. Central Viñas. El balón tiene que ir a atrás en repetidas ocasiones. Ante la falta de profundidad del equipo de Saladell.
presionado por la defensa de Puerto Segundo. Es la consecuencia lógica de que se defienda de esta forma. No se puede lanzar balones hacia los extremos, tampoco el pivote. Tiene la posición ganada y tienen que jugar hacia atrás, donde el Ferrer, insistimos, está bastante bien cubierto. Ahora hay falta en ataque. Gallar, Barrerán, Martínez. Martínez Torres, hacia adelante, Núñez. Buscada la balón hacia Sarrió, Sarrió demasiado esperado. Recupera y tranquiliza Puerto de Sabinson. Hace bien ahí Sarrió en no seguir con la jugada personal, puesto que está sin ángulo, prácticamente bien cubierto por Sorretera. Vuelve a la carga Puerto de Sabinson, la rueda hacia Núñez. Martínez se cambia de posición, pase picado, es Núñez, y gol de Núñez. Mariano envía el balón de parte a parte del campo, buscando el desmarque de Núñez, primero descolocada la defensa de Sabadell, y así de fácil Núñez hace 11-5. Estamos a medio minuto para que concluya la primera mitad. Eso hay con un resultado muy favorable al conjunto rojo y blanco. Ferrer busca a Fernández primero, pase picado, hay defensa, anticipación de Carlos Núñez, pero había habido primero, existió la falta de Barrera, que lo reconoció enseguida. Fernández primero, en decisión ahora de su compañero Molina, Martínez, al 10 segundos, ha robado, pero cuidado. Lo que podría haber sido la última jugada de ataque para Puerto Segundo, se ha convertido en un contraataque de Sabadell, y ese gol de Pérez deja las cosas en 11-6 al final de los primeros 30 minutos. Volvemos a estar con todos ustedes minutos previos antes de que comience la segunda mitad. En primer lugar, recordamos ese marcador con el que se llegó al descanso. 11 para Puerto Segundo, 6 para Sabadell. Un buen resultado, sin duda alguna, para comenzar estos primeros, estos segundos 30 minutos. En el descanso hemos tenido hacer algunas, hemos podido sacar algunas conclusiones, algunas consideraciones al respecto del juego que han desarrollado ambos conjuntos. Hoy disponemos de sistemas informáticos avanzados para hacer un seguimiento del juego de los dos equipos, pero sí que lo podemos hacer manual. Hemos visto en principio que de los 11 goles que lleva Puerto de Sabinto, 7 han llegado desde el, podemos decir, desde la mitad izquierda, desde el extremo izquierdo, pero escalándonos hacia el centro de la zona del área de Sabadell, es decir, desde la zona izquierda hasta el centro. Esos 7 goles han llegado de manos de Sario, 4 y 3 para Antonio. Mientras que en el otro sector, donde está Vínez y también Barbera, los goles han sido tan solo 3. Es decir, la primera consideración es que está jugando bastante más por la parte izquierda que por la derecha. Y por el centro ni poquito, ni tan siquiera Gallart, ni tan siquiera César Galíndez han tenido la oportunidad de marcar gol, desenvolviéndose en la sección de pivote. Y solo hemos visto un gol de Fernando desde esa posición de central. Fernando, por cierto, que desde que fue expulsado por segunda ocasión no ha vuelto al terreno de juego. Pero quizá lo más interesante sean los goles que ha marcado Sabadell, que han sido 6 goles, fíjense. 3 bienvenido por parte de Ferrer, que está desenvolviéndose en la posición de lateral izquierdo, pero de esos 3, 2 han sido de penalti. Uno tan solo desde de posición, podríamos decir. Y después, los otros 3, 2 han sido de Torquemada, que se desenvuelve en posición de pivote, pero los 2 han sido de contraataque, mientras que Pérez ha marcado un gol, el último, también de contraataque. Esto quiere decir, repetimos, no descansamos, que la defensa está funcionando a las mil y una maravillas, la defensa porteña, y no está dejando desarrollar a Sabadell el juego que más le conviene. Esa sería la primera consideración antes de que empiece el partido. En segundo lugar, haciendo un repaso a lo que es la plantilla de Sabadell, vemos que 3 jugadores proceden del Barcelona Junior. Son Daniel Molina, que tiene 22 años, Miquel Peral, que tiene 20, los mismos que Adolfo Pérez. Mientras que del Horta Guinardó, aquel equipo que nos lo puso bastante difícil a nosotros la temporada pasada aquí, pero que después
a raíz de este partido? La verdad es que escalón en posiciones hay tres jugadores: Enrique Acero, Ricardo Torquemada y Josep Terenci, que no está jugando hoy. Después de Loar, la práctica mayoría con Javi Fernández, Félix López, que tampoco está hoy aquí, Sergi Ferrer, Margo Roca, José González y Luis Fernández Cinciano Román, que tampoco está. El partido que comienza en la segunda mitad, 11-6, saca puerta de segundo Barbera con el balón. Ya con Sarión, Carlos Núñez, Viñas, Barbera, Mueve Martínez el balón. Carlos Núñez, atención, a esquivado a dos jugadores y hay falta sobre Núñez. Primera internada del jugador porteño en el área de Sabadell y se salda con esa falta favorable a Puerto de Sagunto. Por otra parte, este equipo de Sabadell es relativamente joven, el jugador más veterano es Perico García, el meta, con 29 años, mientras que los más jóvenes son los que ya hemos referido, Miquel Peral y Adolfo Pérez, ambos con 20 años. Ahí está jugando ya César Galíndez, se ha sacado la falta. Viñas, Barberá, Antonio Martínez, se da la vuelta, retrocede hacia Carlos Núñez, gana usted la defensa ahora de Sabadell, como hay hasta tres jugadores que defienden anticipadamente. Carlos Núñez, Barberá, buscando al doble pivote Sario y falta de Ferrer sobre Sario. Molina y Torquemada, que salen a defender a Núñez y Martínez respectivamente. Perdona, Martínez y Núñez respectivamente. Es Martínez el que la falta. Clarísima. De Pérez. Vuelve balón en movimiento, Viñas. Qué poco ha entrado en juego hoy Viñas. El balón no le está llegando demasiado hacia su posición, de ahí que busque como ahora internarse por el centro. Barberá a punto de perder, combina con César y de nuevo falta sobre Barberá, se ha podido hacer daño. El golpe ha sido aparatoso al caer al suelo. Y la verdad es que los jugadores de Sabadell han salido con las ideas un poco más claras en defensa. La idea es que se resume en lo siguiente: defender con muchísima más dureza y no permitir que los jugadores de Puerto de Sagunto reciban ahí con comodidad los balones. De momento están consiguiendo tapar muy bien los huecos y abortar todas las jugadas de ataque del conjunto rojo y blanco. Apenas ha movido el reloj de cronómetro en esta segunda mitad, 1:30. Se mantiene el 11-6, vuelve el balón a ponerse en funcionamiento, es Núñez quien juega con Barberá y no lo falta, y esos son 2 minutos. Aunque Fernández primero diga que tenía el balón y que se lo ha llevado, de esa forma se hubiera llevado cualquier cosa. Y 2 minutos, exclusión para Fernández primero. Pues viene de perlas esta exclusión, porque se estaba poniendo la cosa en defensa bastante difícil para Puerto de Sagunto. Ahora permitirá jugar con más relajación en ataque Barberá. Ya no sé, los huecos, el balón hacia Sarión. Principio iba Sarión, parece ser que iba a César Galíndez o quizá sí a Sarión, pero con el golpe del jugador de Sabadell se le ha quedado corto. Viñas, es Núñez, llega hasta la línea de 7 metros. Darío, ahora otra vez la misma jugada, iba el balón hacia Viñas, reclamaba Viñas, que estaba defendiendo Torquemada dentro del área. Se está costando entrar ahora Puerto de Sagunto, está solo ahora sí Darío, bien cubierto por Molina, Martínez y falta, falta de Ferrer. No sabemos lo que está pidiendo Ferrer. Está dialogando el capitán catalán con la señora Rosales López.
ha transcurrido un minuto desde la expulsión de Fernando Primero y el marcador que sigue inalterable. Viñas, Caro Núñez, Martínez, entró Martínez y gol, rompió por fin la tela de araña verde y blanca. Hacía falta este gol, dando Acero sustituye ahora a Pérez. Ya mucho tiempo ya que Acero no volvía al 7 de Sabadell, fue sustituido. Bueno, ahora hay paradón de Pardo. Había sido sustituido por Fernández Primero y desde entonces no había vuelto a pisar en el parque. Vuelve Pardo a mostrarse. Y infranqueable, segunda parada y ahora ya no, ahora ya no. El rechace lo recogió Molina. No estuvieron ahí prestos al quite los defensores de Puerto de Sagunto y Molina recogió el balón para introducirlo en la portería de Pardo. Recupera la formación normal Sabadell. Viñas, y qué balón, qué lanzamiento de Viñas. No se lo pensó, el larguero repelió el tiro durísimo de Viñas. Atención ahora Sabadell, Torquemada y gol, gol de Pérez. Segundo tanto de Pérez. Ha habido un movimiento interesante ahora ahí de los atacantes de Sabadell, dejándole el espacio completamente abierto a Pérez. Cuando juega ya Martínez, a ustedes cómo se está intensificando la defensa de Sabadell. Está pasando todo lo contrario de lo que ocurría en la primera mitad y salen rápidamente a cubrir al jugador que lleva el balón. Ya está Martínez con Barberá, tiene espacio, gol, gol de Barberá. Ha sido recoger el balón y lanzar. Ese lanzamiento recto, directo. Ha sorprendido al meta catalán. 13-8. Es importante mantener estas ventajas, al menos hasta que se lleve disputado el tercer cuarto del encuentro, los 10 minutos de la segunda mitad. Mientras el técnico de Sabadell, Ferran Jiménez Lloret, se está desgañitando dando órdenes. Fernández Primero, hay parada de nuevo de Pardo, el balón que tocó finalmente salió, corresponde sacar a Molina desde la cruceta. Ferrer, Fernández Primero, se la pedía a Peral, es el que recoge. Está bien tapada ahí la posición de Peral, hay falta. 2 minutos, vamos a ver para Barberá. Se está pitando, yo creo que un poco esas expulsiones se están pitando. No vamos a decir injustamente, pero sí nos parece que situaciones que no lo merecen, como empujones. No ha sido el caso de Fernando, también ahora Barberá. Fernández Primero. Ferrer, vuelve Fernández Primero, estaba solo completamente Peral, ¡qué balón ahora! El que ha estrellado Fernández Primero en el poste de la portería defendida por Pardo. La suerte que se ha liado ahora con el conjunto local. Y otra vez la misma técnica, la misma táctica, queríamos decir, volver a ralentizar el juego para hacer más corta la ausencia de Barberá del parque. Está pidiendo el entrenador de Sabadell que siga la presión defensiva. Ahora robado, ha habido un golpe clarísimo sobre la mano de Sario. Empujaba ahí, estaba empujando Carlos Núñez a Torquemada. En contraataque consigue su tercer tanto. Esta jugada ha venido precedida de una falta que no se ha apretado sobre Sarió, un manotazo sobre su mano derecha. Se reduce a la 4 la ventaja de Puerto. Carlos Núñez, Martínez, falta. 3 jugadores han levantado la mano reconociendo la falta.
Ferrer a cero y Torquemada a los tres, aunque finalmente parece que se le ha quedado Torquemada. Hay varios jugadores de Sabadell haciendo calentamientos en la banda. Salió mucho más alejado que en la primera parte del lanzamiento. Obstaculizado por los jugadores de Sabadell. Salió también, hay que decirlo ahora, está desenvolviéndose más por la posición de lateral derecho, mientras César Galíndez es el que se ha venido hacia la posición de extremo izquierda. Para Carlos Núñez, inicia la jugada Cesario Viñas, moviendo Martínez el balón, combina con Núñez, Sario, eso es una falta de expulsión, igual que lo ha hecho Fernando, se lo podían haber hecho. A Fernando por mucho que se disculpe, lo que pasa es que este acaba de ser expulsado, acaba de entrar, pero vamos. Una falta clarísima de expulsión. Martínez hace salido, ganó la posición y ¡gol! Por debajo de las piernas de Sobrepera. ¡14-9! Muchas veces los agravios comparativos, no es este caso, son realidad, aunque eso no quiere decir que los colegiados tengan la intención de realizarlos. Ahora se pita pasos, quizá por compensación con respecto a la anterior jugada. Decíamos que los agravios comparativos suceden, son ciertos, aunque eso no quiere decir que la intencionalidad de los árbitros, los criterios de los árbitros estén más que probados. Intentaba jugar Carlos Núñez, de nuevo falta a la altura de los 9 metros. Martínez retrasa hacia Barberá, pase al pivote, ¡qué gol! La primera jugada que se puede desarrollar, que puede culminar el pivote con pase picado, en esta ocasión ha sido César Galíndez. Estaba haciendo en falta ese tipo de jugadas, puesto que estaba optando con Lara. ¡Qué buena la acción de Peral! Paró Pardo. Decíamos que se estaba en falta este tipo de pases hacia el pivote, tanto César como Gallar, pero se estaban explotando mejor otras opciones igualmente válidas, como eran los pases hacia los extremos o si no las combinaciones de los laterales viniendo desde atrás. Carlos Núñez. Ese es Martínez. Falta de nuevo Barberá, paró ahora el meta y ahora vamos a ver, falta de nuevo. Golpe franco. Quedan algunos jugadores en el banquillo de Puerto de Sagunto que no han entrado todavía al parque, como Pedro, como Román o como Antonino. Vaya falta de nuevo de Fernández. Se está mostrando muy fuerte en sus acciones, en sus entradas. Y como sigue así, está rondando la segunda expulsión. Ahora buscaba el pase de Núñez hacia Sarío, ha recogido Martínez, paró sobre Pera, a punto de robar César, ahora es Viñas, hay falta. Hay falta de Viñas, paró bien ahí el contraataque Viñas. Torquemada, falta de nuevo y 2 minutos para Gallar. Vamos a ver si Gallardo Núñez parece. Si hay que ser sinceros, hay que decir que los árbitros están mostrando 2 minutos para una misma acción y es empujar a un contrario. Lo ha hecho con Fernando, lo ha hecho ahora con Núñez. No lo ha hecho con algún jugador como Pérez por parte de Sabadell, pero por lo menos por lo que respecta a Puerto de Sagunto, el criterio está claro. Jugador que empuje un tanto violentamente al contrario, en este caso al jugador de Sabadell, va a ser excluido. Juega Fernández, bloqueo ahora de la defensa de Puerto, volvió a recoger el rechazo un jugador de Sabadell y el lanzamiento que se pierde por encima de la portería de Pardón. Fernández, ahora robado Viñas, puede haber contraataque, Barberá, Gallar, pase hacia Sarió, ¡gol! ¡No, anulado!
qué lástima porque fue un golazo. La jugada fue sensacional. Ahora hay falta y vamos a ver. Falta de Gallar. Qué bonita la jugada ahí en contraataque. Barberá, Gallar. Y Gallar, en lugar de tirar, yo ha salido desmarcado en la izquierda, aunque este finalmente pisó la raya. Recupera Puerto de Sagunto. Al margen de que Ferrer no esté lanzando mucho porque no puede, las veces que lo hace cuando, atención, otra buena jugada. Están combinando perfectamente ahí los jugadores de Puerto de Sagunto. Tenemos que Ferrer, al margen de que lance poco, cuando lo hace no está afortunado. Se está corriendo bien el contraataque con los jugadores, los extremos en su función de carrileros, podríamos decir. Ahora para paro de falta. Tocó en el antebrazo, como así ha indicado el señor Conciado Martínez Campos. Los extremos están interpretando perfectamente la filosofía del contraataque. Es correr por los extremos. Se ha detenido ahora el juego. Me imagino que será para el descanso, efectivamente, para el tiempo muerto. Tiene que estar a punto de llegar, aunque debe ser más o menos en la mitad de esta segunda parte. Estamos todavía a 3 minutos más o menos. Vamos a ver, porque ahora el reloj está corriendo desde el 12 minutos 18 segundos. Se va a colocar en 12:59 en estos momentos. Y ahí se queda, en 13 minutos. No entendemos a qué se debe ese adelantamiento de casi un minuto en el reloj. El caso es que el juego continúa y que es a cero el que trata de entrar ahí por esa tela formada por Martínez, Gallarte y Barberá. Y lo único que se acaba ha sido una falta. Ferrer mueve hacia cero. A cero Fernando, balón al poste. Qué suerte está teniendo Puerto Sagunto. Farío puede correr ahora. Hay falta. Intentó entrar ahí por esos dos jugadores. Viñas corría también por la derecha. Y finalmente golpe franco. Viñas con César Galíndez. Martínez, Galíndez. Y hay falta. Hay falta. Lo malo de este deporte es que no hay ley de la ventaja y que el árbitro pita. Y después hay gol como en esta ocasión. Atención, hay una falta clarísima. Creemos que es Fernández, efectivamente. Fernández segundo. En la rodilla la ha podido dar. La jugada ha sido rápida. Estaba cerca de ahí Fernández, o la ha pisado, porque se queja, se duele ahora de su pie. Se queja Barberá del pie. Vamos a ver quién entra en sustitución de Barberá. Fernando, pues Fernando, después de mucho tiempo, desde prácticamente la mitad de la primera parte, incluso puede que antes, va a volver al terreno. ...14 minutos de juego... se mantiene 15-9... un marcador bajo. Pocos goles en este encuentro. Fernando, otra falta, no se pita. Pase picado malo a Cesario. Recupera Cesario el balón y marca. 6 goles lleva ya Cesario, 2 en esta segunda mitad. Hay una nota curiosa, es que mientras Arriba ha estado jugando en estos primeros compases de la segunda mitad, vaya golazo ahora por toda la escuadra de González, un señor golazo. Decíamos que mientras Arriba ha estado desenvolviéndose en estos primeros compases de la segunda mitad como lateral derecho, el juego de Puerto de Sagunto ha sido menos fluido. En cambio, cuando lo ha hecho ahora en la posición de extremo de izquierda, han venido los goles. Y la presión defensiva de Sabadell se ha visto bastante mermada.
El marcador que se ha establecido en 16 días, Martínez, tiene campo, Celia Viñas, y gol. Inverosímil el gol, parecía que el balón se le había escapado, y lo ha conseguido meter por la parte izquierda del portal de Sobrepera. Se queja ahora también, posiblemente de que haya hecho falta, pero no hemos visto tal falta. El gol ha subido, 17-10, y ahora hay camino. Camino de Fernando Espinero, es Martínez, que sube el balón, Gallar tiene terreno, y qué gol, no, a punto estado, solo la cepa, la base del poste izquierdo, lo ha impedido, recupera Sarió, tendrían que serenar el juego, no conviene entrar tampoco, en el esquema que está utilizando Sabadell, con un juego rápido, un tanto alocado. Y Román parece que va a entrar al terreno de juego en unos instantes. Román, que causó una impresión estupenda en el encuentro contra Naita. Fernando ve libre ahora Martínez, y esto sí que ha entrado. Inapelable ahora. El trayazo picado hacia sí mismo por su izquierdo, que antes repelió el lanzamiento. De Gallard, y 18-10. Pues ojo, porque 8 goles de ventaja, si esto se mantuviera así, sería una soberana paliza. A cero salió a frenarle Gallard. Otra vez a cero. Ahora, bueno, lanzamiento con la derecha del dorsal 10. Cuando se preparan cambios, en Sabadell ha vuelto a entrar el número 3, Pérez, en sustitución de Fernández primero. También vemos que el portero reserva, García, puede salir de un momento a otro. Salió, abre hacia Román, que ha entrado por Viñas. El golpe franco, César Galíndez, Núñez, salió. Atención, pase picado hacia Román. Controla el esférico. Ahora vean ustedes la defensa. La defensa impresionante sobre Martínez. Y ahora hay, creemos que falta en ataque. Pues Ferran Jiménez Lloret, que ha ordenado de inmediato, conforme pasan los minutos y la defensa, la ventaja sigue siendo amplia para Puerto de Sagunto, ha ordenado que sus jugadores intensifiquen todavía más los esfuerzos en defensa, que presionen prácticamente a media cancha, y Martínez y Sarío van a tener pegajosamente esa marca durante lo que queda de encuentro cuando ataquen. Va a ser una tarea difícil tratar de reducir esos 7 goles en 11 minutos y 10 segundos que quedan. Pero hay partido todavía. Hay partido y ahí está Fernández. Paró de nuevo Pardo y ahora hay falta. 2 minutos. 2 minutos para ese jugador que lo decíamos hace algunos instantes. Su ímpetu, vamos a ver. No ha sido para el número 2. Hemos de corregir, ha sido para el número 9, efectivamente, para González, y no para Fernández primero, que parece que se ha calmado un poco en sus acciones. Sarión, pase picado hacia Román, no tiene posibilidad de seguir. Martínez salió, combina muy bien, ha podido cambiarse el balón con ese golpe de muñeca. Y séptimo gol de Sarrió, tercero de la segunda parte. Qué bonita la combinación, han roto los sistemas defensivos cuando se produce el cambio, el relevo de portero, ese es García. A cero, Ferrer, paró, paradón de Pardo, ahora está descolocado, paró Pardo. Lo está abordando Antoniro y eso serán... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y 2 minutos!
No hay 2 minutos. Parecía que había indicado eso la señora Rosales López. Se hubiera bloqueado ahí a Antonino, entonces hubiera habido esa sanción. Lo cierto es que Antonino ha marcado un gol a puerta vacía, ha sido entrar, donde debe decir ingresar el santo. Y 20-11 en estos últimos instantes. A la vez se está viniendo abajo, pero es que Puerto de Sagunto está aprovechando los fallos de su rival, las paradas de Pardo, y en esta ocasión también los postes, hay que decirlo todo, están jugando a favor de Puerto de Sagunto. Cuando a falta de menos de 10 minutos este final de encuentro se presenta, pues la verdad es que desde hace bastantes partidos, muchos partidos podríamos decir, no vivíamos un final de partido tan relajado, sin ese agobio, esa presión en el marcador. Hace bastante tiempo ya que aquí no se vive un partido de ese tipo. En fin, este puede ser el primero después de mucho tiempo. Y es que además Puerto de Sagunto está jugando para tener esta ventaja, incluso aumentar a lo que resta de encuentro. Después del segundo y preceptivo tiempo muerto, se reanuda el choque. Ferrer, incombustible, no ha estado ausente del encuentro ni un solo minuto. Este jugador de 26 años que procede de Loar. Gracias. El alma mater del conjunto verde y blanco. A cero. De nuevo golpe franco. No sabremos si dará entrada Pedro Conde, alguno de los dos jugadores que le queda. Sí, porque Pedro. Ahora hay gol de del Sabadell. Decíamos que Pedro ya ha mandado al portero suplente a hacer ejercicios de calentamiento en la banda, y por lo tanto saldrá de uno de un momento a otro para sustituir a Pardo. Imagino que Pardo se llevará una renovación porque la tarde ha sido completa para él. Martínez a punto de robar, hay falta y 2 minutos. Esta vez hay que darle la razón al señor Martínez Campos. Y Sabadell, que tiene la oportunidad de reducir a tan solo 7 la distancia, la diferencia que lleva, la desventaja que lleva en el marcador. Habíamos dicho que quedaban 2 jugadores en el banquillo, pero hemos de corregir también en esta ocasión, puesto que Antonino ya está en el campo, incluso ha marcado un gol. Román también ha salido, por lo tanto, solo queda Pedro. Acero, Ferrer, vuelve a combinar con Acero y paró Pardo. ¿Cómo está Pardo? Dios mío. ¿Hasta qué punto puede ser básico contar con un portero que realice este tipo de tardes, que dé su seguridad al equipo? Ahora García, ha habido falta primero sobre Fernando. Antonino. César Galíndez, salió. Esquivó ahí la pegajosa marca de Fernández segundo. César y ha parado. Estaba bien colocado ahí García. Cerró perfectamente el ángulo corto, aunque quizás César se equivocó y no lanzó por el ángulo largo. Torquemada despistó ahí con ese pase hacia el número, vamos a ver quién es, el número 18, Roca, que también ha entrado de refresco. 20-13. Presión en toda cancha de Sabadell. Antonino a punto de robar, le ha robado otra vez la cartera, se despistó también ahora, y Antonino recupera, intenta recuperar la posición. Torquemada, pase picado, el balón al travesaño. Están jugando con un jugador más ahora Puerto de Sagunto. Habrá que tener especial cuidado con esa defensa agobiante. Presión a toda cancha. Hay falta
de Fernández segundo, y se va a producir ahora, se produce el relevo de Pedro, pierde Sarió, mientras tanto en la otra parte del terreno. Ojo, ahora gol de Fernando segundo. Creo que es un instante preciso ahora para que se reorganice la línea, tanto ofensiva como defensiva de Puerto. En segundo, no incurrir en los errores, no tratar de jugar precipitadamente a pesar de esa presión de Sabadell, aprovechar los espacios que se dejen como este. A punta sale defensa. Se hace la línea, un jugador de Sabadell recupera Puerto de Sagunto. Martínez. Otro espacio que se deja de trazar y hoy ahora ha pitado falta en ataque. Una por otra, a cero. Otro fue a cerrar el segundo, puede haber habido falta y hay falta, pero favorable Sabadell. Más relevo, Ferrer, que había ido al banquillo unos instantes para tomar un poco de aire, vuelve al parquet. Se está perdiendo tiempo desde la mesa. Pues hay un nuevo tiempo muerto. Segundo tiempo muerto que se disputa en esta segunda mitad. Al que mejor le va a venir sin duda alguna es a Puerto de Sagunto, sobre todo a Pedro Conde, porque va a tener un minutillo más o menos para poder explicar a sus jugadores lo que tienen que hacer para eludir esa defensa de Sabadell y Gracia. Quedan 5 minutos, 6 arriba. Todavía hay tiempo incluso para poder sufrir un poco lo que nos tiene ya acostumbrado, este Puerto de Sagunto. Sacará golpe franco Sabadell. Pedía el número 9 González penalti, por lo menos el mismo se había acercado hasta la posición de pena máxima para lanzar. Es golpe franco. Ya está jugando a cero Ferrer. Roca, otra vez a cero. El gol por debajo de las piernas de Acero. Atención, se ha reducido a tan solo 5 tantos la diferencia, que era incluso de 8. Vuelve la presión en toda cancha al hombre Martínez. Está ahí solo Sarío. Este es el problema de la defensa individual presionante. Se corre el riesgo de que se abran muchos espacios. Estás presionando en toda cancha. Y hay mucho hueco libre, aprovechado en esta ocasión por Sarrió para fusilar a García. 21-15. Puede parar. Ha habido falta primero. Falta sobre Acero. Está llevando el peso de su equipo. Ese número 10. Combina con Ferrer. Vuelve Acero. Pase hacia atrás, hacia Ferrer, solo está completamente González. Balón en vaselina, precioso era el gol de González, 21-16. Otra nueva reválida para Puerto de Sagunto, tratar de eludir esta defensa. Antonino juega hacia adelante buscando la penetración por la zona central. Martínez abrirá hacia Román, efectivamente. Román tiene, solo salió, cambió de banda y hay falta. Están pasando Sarío completamente solo. Lo que ocurre es que le están pasando el balón un poco hacia el interior, de tal forma que tiene que desplazarse y no puede aprovechar esa atención. ¡Y gol! Gol de fuerza de Fernando. Decíamos que Sarío no puede aprovechar que está completamente solo, puesto que tiene que venirse hacia el interior y allá se encuentra con la marca de 2 jugadores. Pues pasó también con aprobado la reválida Puerto de Sagunto. Y Fernández ha parado Pedro, importante esa parada. Se va a entrar en los últimos 3 minutos con el partido virtualmente ganado por Puerto de Sagunto. Antonio, vean ustedes, falta de Pérez
Mario. Busca el desmarque de César, está solo en cara de la portería y falta de Torquemada. Balón picado en segunda ocasión, han tenido que parar ahora de García. Picado en primer lugar de César hacia Antonino. Cuando está jugando ya rápidamente Torquemada. El balón al poste, nuevo balón que favorece a Puerto Segundo. Y ha picado falta. Dos minutos y medio y esto habrá concluido. Será la segunda victoria consecutiva de Puerto Segundo cuando González fusila a Pedro 22-17. Sarión sacando de centro a Antonino. Vaya falta, vaya manotazo ahora de González. César. César hará el paso. Doble, doble se han pitado. Quizás César tenía que haber dejado el balón hacia Martínez cuando ahora atención. ¡Paró Pedro! Pedro ha parado. Entró en la zona el jugador Torquemada. Vuelve a jugar Puerto de Sagunto. Gallard, hay que serenar, hay que llevar el balón hacia atrás donde está Sarió. Ahora Antonino, lo que le decíamos antes de la liga de ventaja, si existiera ahora Antonino podría haber recogido como ha hecho y podría haber tenido opción a marcar gol. Nos quedan dos minutos, Antonino, gol de Antonino. Segundo tanto del dorsal número 7 porteño y 23-17. Ferrer a 0. Otra vez Ferrer. González, el balón que se le va, prueba y falta. Cuando falta un minutillo, más o menos un minuto 20 para que concluya el partido, es un momento para hacer una síntesis de lo que ha sido este encuentro. Un encuentro que Puerto Sagunto ha ganado por la defensa tan imponente que ha ejercido durante la primera mitad y por las actuaciones de Pardo, lo que ha permitido salir al contraataque y sobre todo al ataque organizado. Ahí tenemos el contraataque de Gallard. Gallard mide bien los pasos y gol, 24-17. Y Puerto de Sagunto, por lo tanto, que se colocará con 4 puntos. Destacar los goles marcados por Sarión, un total de 8, lo que decíamos, más o menos su media. Cuando ahora Ferrer juega con acero, el balón que se va por el lateral, volverá a sacar Sabadell. 8 goles efectivamente ha marcado Sarión. Martínez por su parte 5, después Barberá, que no ha marcado más que uno en la segunda mitad, ha marcado 3, que han sido 2. Baluarte de Puerto de Segundo. Reduce diferencias Sabadell, 24-18. Y si no remedia algún jugador, este va a ser el resultado final. Sale hacia arriba César. Ahí falta Antonino. Pase rápido, Román se la puede jugar. Román, ahí falta. Quedan 5 segundos y no va a dar tiempo más. Un lanzamiento que se va por el lateral derecho. Concluye el partido entre Puerto Segundo y Sabadell con ese resultado. Puerto 24, Sabadell gracias 18. Victoria justa de Puerto Segundo, que empieza a remontar el vuelo y ahora ya tiene que ir pensando en colocarse en las primeras posiciones. Recordemos, 5 son los equipos premiados, por decirlo de alguna forma, que este año pueden acceder al ascenso. Bien a la división de honor, bien a la división de plata, que se creará la próxima jornada. El siguiente encuentro que disputará el Puerto de Sagunto fuera de casa será contra el San Esteve, uno de los equipos punteros de la liga, mientras que el próximo aquí será contra el Lleida. Estaremos otra vez con ustedes en el pabellón principal de Deportes de Sagunto.